tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mi Amigo el Deporte. El gusto y el placer de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a tener que ir bastante rapidito porque gracias a Dios tenemos muchísimo material, mucha actividad deportiva de distinta índole hubo en Río Tercero. Pero como siempre tenemos que saludar a gente que nos hace quedar tan bien. Josecito Favot, felicitaciones, campeón argentino de bicicross. Vuelve a repetir, ya tenemos notas con él antes de irse. Facundo Molina, habíamos hablado con él con el tema de las artes marciales, kickboxing, campeón argentino también. Franco Bernatori, que sigue ganando. Gustavo Fernández con su tenis adaptado ganando y ya lo vamos a tener los próximos días en Río Tercero. Buena actividad de la gente del rally en automovilismo, como decimos siempre, estamos de moda. Por supuesto, el programa este, y como siempre, con todas las ganas y el entusiasmo y la palabra de aliento, tanto para el Chufri Díaz como para el Maxi Tojo, que están en una difícil situación, pero muy pronto lo vamos a ver en sus respectivas actividades deportivas. Un saludo antes de comenzar, querido amigo Nino Hernandorena, que hace unos días estuvo cumpliendo años, un saludo muy especial para él y también lo que tiene que ver a la gente amiga de Octavio Garelos. Nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva. Atlético Río Tercero en fútbol, la reserva, salieron campeones, merecido, estuvimos en el festejo. Bueno, Guille, de festejo, merecido el campeonato, ¿no? Sufrido por los partidos, ¿no? Sí, larguísimo el campeonato, pero bueno, sufrimos todo el último momento. Atlético, como estamos hechos para sufrir, nada más. Bueno, y se define a los penales, ¿no? Y tuviste que empezar como el más veterano, sí, pateando. El más grande siempre, primero pateando. Pero bueno, le di la confianza a todos los chicos y bueno, y así uno a uno fueron pateando y haciéndolo. ¿Fue el rival más difícil, Belgrano, por ahí en el campeonato alguno a vencer? Y en el campeonato fue el más difícil de todo, porque acá en la cancha nuestra perdimos contra ellos. Ahora a festejar simplemente. A festejar y bueno, vamos a salir todos juntos, como se debe. Bueno, comentan un poquito cómo viviste este campeonato, que lo terminan definiendo por penales. Y la verdad que fue un tanto muy, muy importante para nosotros, porque en realidad éramos todos chicos muy, muy jóvenes, chicos con 17 años, 18 años, 19 años, algunos más grandes como el Guillermo, como chico Darío Urquiza, que gente de experiencia, entonces pudimos armar un buen grupo y entre todos lo pudimos llevar adelante y pudimos lograr el triunfo. Muy la importancia de la directiva de definir en cancha de ustedes, no seguir las finales, ¿no? También fue muy importante eso porque uno puede hacer mejor de local en el campo nuestro y con toda la gente que nos vino a apoyar, entonces fue algo muy, muy importante de la directiva. Ahora hay que pensar en el próximo campeonato para seguir manteniendo. Seguro, hay que seguir pensando para adelante, hay que seguir mejorando entre todos. Hay que llevar las cosas adelante y bueno, y pues llevar el club lo más alto. Bueno, se dio el campeonato, se sufrió, fuiste protagonista en los penales, ¿cómo lo viste? Y lo vi muy bien, el equipo paró en el partido, aunque el equipo de ellos también era atacaba mucho, presionaba bien y nosotros por ahí nos equivocamos en los errores y por ese motivo vino el gol, aunque Lehmann no lo vio bien. Pudimos con sacrificio y humildad, pudimos dar vuelta el resultado. ¿La confianza en los penales había que manotear uno? Y al principio no tenía tanta confianza hasta que fue transcurriendo los penales y en el cuarto y el quinto me fui aflojando un poco hasta que la logré atajar. ¿Ya hay que pensar en el próximo campeonato? Sí, ahora el domingo ya empieza el otro campeonato, pero no me toca jugar, así que tengo que ir al banco de primera. Pero voy a apoyar a los equipos, a los muchachos de afuera, a tratar de que den lo mejor. Bueno, comentar un poquito cómo viste este campeonato. Y fue un campeonato muy competitivo, en la cual los dos equipos que clasificaron directo son los que llegaron a jugar la final. ¿Pensaban darlo vuelta? Siempre, porque hemos tenido un partido en el que parecía difícil, pero en el segundo tiempo el equipo siempre respondía. ¿Se sufre con los penales? Y es la primera serie y final que juego como jugador. Y sí, la verdad que mucho. Se sufre mucho. Bueno, ¿cómo viviste este campeonato? La verdad que estuvo muy bueno. Yo jugué más un poco en la sub-17 y me subieron en Real Serie y tuve la chance de jugar semifinales ahí y definimos. Y bueno, y me tocó el último penal, así que contento de hacerlo y después ver cómo lo atajó a Gigli y sale campeón. ¿Tenían confianza el arquero que íbamos a notar uno? Yo le tuve mucha confianza en uno que uno sacaba, así que
por suerte se nos dio. Bueno, Juan, felicitaciones, se dio el campeonato. Sufrido, ¿no? A los penales, pero bueno. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que fue duro, un partido difícil. Belgrano, un equipo que en la primera fase había perdido un solo partido, que la verdad que un rival muy digno, con muy buenos jugadores. Pero bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias, hicimos una gran serie. Por ahí el partido, la primer final en la cancha de 9 de julio nos costó agarrar un poco el ritmo del campo de juego. Siempre es complicado jugar en esa cancha, está espectacular las condiciones, pero siempre cuesta. Pero muy bien, muy contento, feliz por estos chicos que uno los conoce de chicos, que ha trabajado al lado de ellos hace varios años y bueno, se nos dio este título en reserva, que es muy importante para la institución. La importancia de definir en el estadio, ¿no? Sí, siempre definir de local para cualquier equipo, sea la categoría que sea, primera, reserva, sub-17, muy importante. Por suerte pudimos disfrutar de ganar el título acá en nuestra cancha. Un festejo merecido los pibes, ¿no? Sí, por supuesto, han trabajado muy bien. Hicimos una pretemporada muy dura cuando comenzó todo esto, los chicos nos faltaron, se metieron, tanto en primera división como en reserva, se entrenaron muy bien estos 6 meses, hicimos las cosas muy bien. Juan lo supo llevar, lo supo manejar el equipo y bueno, un merecido campeonato en división reserva para Atlético. Bueno, y qué importante la directiva de definir en casa, no seguir las semifinales, bárbaro eso. Bueno, lo charlamos con el presidente y con el grupo de los chicos, que queríamos jugar acá, ya que Belgrano eligió jugar primero de local en cancha de 9, nosotros después con muy buen atino de parte de la dirigencia de Atlético, de hacer un esfuerzo, de contratar a árbitros y todo lo demás, creo que es algo como respetar el trabajo de los chicos, ¿no? Por ahí siempre la reserva veo como que se minimiza un poco, pero bueno, nosotros sentimos la necesidad de, por todo el esfuerzo que hicieron ellos, de respetarle, de jugar en la cancha de Atlético. Todo esperando del salto en primera. Sí, de hecho ya hay jugadores que están arriba que no pudieron jugar la final porque habían jugado la mayor cantidad del porcentaje en primera, o sea que eso es bueno porque van subiendo jugadores también, y ahora para este partido que vienen hay 3 chicos que suben también, así que seguro, él es la vidriera de la primera. Bueno, presidente, un festejo merecido, se dio en su propia cancha con los pibes. Sí, en realidad lo que hicimos fue una apuesta de dejarlos a los chicos, o sea, abrirle la cancha para que ellos pudieran jugar la final acá. Bueno, siempre pensamos que la primera final la íbamos a jugar acá de local. Bueno, Belgrano eligió jugar en la primera final en la cancha, de hacer local en la cancha de 9 de julio. Bueno, nosotros decidimos abrir la cancha nuestra para apostar a los chicos, que creo que la tenían muy merecido, porque habían jugado un muy buen campeonato todo el año. Bueno, los pibes siempre esperando del salto, algunos ya se están mechando en primer y eso es el futuro. Sí, yo creo que hay muchos que no pudieron estar, que son clase 95, 94, por una cuestión de que habían jugado muchos partidos en primera, entonces no pudieron jugar en el plantel de reserva. Pero bueno, ese es el objetivo. Hace 2 años que nos hemos planteado esto y bueno, tenemos que llegar con buenas armas al año que viene y tener un plantel prácticamente del club, ya sea traer jugadores y dejarlos definitivos acá en el club, y mechar los chicos que realmente nos están dando las satisfacciones que por ahí se nos ha negado en la primera, pero es un paso grande de reserva a primera. Pero bueno, estamos tratando y haciendo todos los medios para que el paso no sea tan largo. Entonces de esa manera vamos a lograr tener un plantel numeroso para el año que viene. Muy bien, continuamos en Mi Amigo del Deporte y es el momento de escuchar al doctor Raúl Ferrari del Centro Médico de la Liga. Hace un tiempo ya que está trabajando, un profesional con todas las letras. Aprovechamos a hacer una especie de balance y saber cómo se están moviendo en la Casa del Fútbol. Bueno, doctor, como siempre, en el Centro Médico, ¿no? Podemos hacer un balance ya hace mucho, ¿no? Y algo así como 12 años que estamos acá y que se inauguró. Bueno, algo y muy importante ha ido cambiando, ¿no? En todo aspecto. No, sí, sin ninguna duda, de cuando empezamos acá, yo recuerdo la calle de tierra todavía, ¿eh? Ahora tenemos asfalto ya hace muchos años. No, pero creo que fundamentalmente lo que cambió, más que del centro médico y la cantidad de profesionales que estamos, es la conciencia del jugador de fútbol y de los dirigentes de la importancia de hacer el apto físico, y más a partir del 2011, que vos sabés que se implementó el EMAC, que es una obligación
por ley que establece la provincia de Córdoba para todos los deportes federados. Entonces lo que veníamos haciendo del 2001 hasta el 2011, nosotros éramos la única liga del interior que hacía los aptos físicos junto con Córdoba, a través de Por Vida lo hacía Córdoba. Y bueno, a partir del 2011 se generalizó para todas las disciplinas y bueno, ahí se tomó todavía más conciencia, pero a nosotros nos agarró muy bien porque no tuvimos nada más que cambiar la ficha, lo demás ya lo veníamos haciendo hace rato. ¿Cuántos temas aparecieron hoy, recordamos, con problemas que gracias a esto de hacer y exigir la liga apareció, por dar un ejemplo que lo habíamos más de una vez, una carie, ¿no es cierto?, que no la tenía, o un problema de vista? Claro, no, hoy se, yo creo que la conciencia está. Yo recuerdo cuando empezamos la pelea a veces con los técnicos, que un técnico llegó a decir que los chicos jugaban con los pies y no con los dientes, pero bueno, la importancia de tener un buen estado de salud incluye, entre otras cosas, las caries dentales, porque está demostrado que estos focos infecciosos aumentan el riesgo de lesiones de todo lo que es tejido conectivo, como desgarros, lesiones de ligamentos, de tendones, de músculos. Bueno, entonces ya los chicos vienen con la boca arreglada, ya es muy raro. Si bien este último tiempo hemos notado un incremento nuevamente de este tema, probablemente por razones inherentes a la salud, a las prestaciones, se sigue teniendo conciencia de que esto es necesario. En los otros aspectos, bueno, creo que la patología que se encuentra no ha variado mucho en cuanto a porcentaje. ¿Cuál es la principal patología que aparece ahora en general y especialmente en los chicos? Bueno, los trastornos posturales, los trastornos de la vista, el problema de anomalía de órgano par, que a veces a los padres les cuesta entender la importancia que tiene, por ejemplo, cuando un chiquito no ve de un ojo o hay una diferencia muy notable entre un ojito y otro. Nosotros tenemos la obligación de registrarlo en la historia clínica, o sea, en el EMAC, y poner que está contraindicado los deportes de contacto como el fútbol. Nosotros no podemos prohibir que juegue. Si el niño, si es un menor, la decisión es del padre, y si es un mayor de edad, es su propia decisión. La función nuestra es destacarlo en la historia e explicarle al padre o al jugador cuáles son los riesgos que corre. Doctor, el tema alcohol, cigarrillo, por decir algo más, ¿cuánto complica, no? Y no, sin ninguna duda, la liga empezó ahora con esto tan importante de detección de alcohol y drogas en las categorías donde era mayor el riesgo, que son las de 14 y 15 años. Creo que es importante, ya veremos los resultados más adelante, porque estos son proyectos a largo plazo. Y otra cosa que nos preocupa, y nos preocupa a nosotros los profesionales del centro médico, y creo que le preocupa a los dirigentes de la liga, el tema de la violencia. O sea, esto que ocurrió en Córdoba, de este chico que sus mismos contrarios dentro de la cancha le patean la cabeza, el chico queda internado en terapia intensiva, que no sé a la fecha cuál es la evolución que ha hecho, no sé si ustedes saben algo, pero está grave. Esto es muy grave, es muy grave, y es una violencia que es multicausal, y la única respuesta que da la Liga Cordobesa de Fútbol es que va a aumentar la cantidad de adicionales, cosa que somos totalmente conscientes que la violencia no se combate con represión, sino que se combate con educación. Creo que algo vamos a hacer al respecto. Doctor, un tema que preocupa, ¿no?, uno que ve la distinta disciplina, el famoso tema de calentamiento. Es muy liviano, ¿y cuánta importancia tiene para después meterse en un campo de juego? Bueno, pues nosotros trabajamos en eso, si vos estás enterado, que cuando yo estuve en el Congreso de la Conmebol, cuando se hizo la Copa América, el presidente, el director médico de la FIFA, el doctor Giri Borak, nos dio a todos los asistentes un afiche con los 11 más, que son los ejercicios que propone la FIFA para entrar en calor para disminuir la incidencia de lesiones. De ese afiche se hizo una copia y se le repartió en la reunión de la liga a todos los delegados para que los llevaran a sus clubes y tuviera un efecto multiplicador. ¿Qué efecto ha tenido? No sé. Sí, no lo han puesto mucho en práctica, porque uno que ve el fútbol, dos levantaditas de pierna y a la cancha. Bueno, nosotros cumplimos, esto fue hace, nos lleva un mes, cumplimos con hacer los afiches, no se podían hacer en color, se hicieron en blanco y negro, pero no importa, y se le entregó a los delegados. Ya sí, los delegados los entregaron a sus técnicos,
nosotros ya hace medio se nos escapa, pero creo que la función nuestra es educar y contribuir con esas cosas. De nada servía que yo me trajera el afiche y me lo guardara, ¿eh? Por lo menos se ha hecho eso y después veremos si tiene algún efecto multiplicador. Doctor, en el centro, ¿cómo está con la infraestructura? ¿Cómo estamos? Bien, 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 estamos trabajando bien. Tenemos el gimnasio que está trabajando a full, mañana, tarde y noche. Fisioterapia trabaja bien, los aptos físicos en general no tenemos problemas, o sea que estamos bien en ese sentido bajo todo punto de vista. Muy bien, continuamos en Mi Amigo el Deporte y llegó el momento de hablar de fútbol infantil. Las cosas que no se entienden por ahí, ¿no? O yo por lo menos no las entiendo. No hubo actividad oficial porque, bueno, fueron a votar en la Casa del Fútbol la gente de la zona Sierra y la zona Llano. Ganó por un voto la gente de la zona Sierra diciendo, bueno, que hay muchos chicos engripados, que es muy baja la temperatura. Los podemos entender, pero después aceptan jugar partidos amistosos y, bueno, la temperatura. En invierno sabemos cómo es, cosas que por ahí no se entiende. Sabemos discutir en verano cuando los hacen jugar con 40, 45 grados a la hora de la siesta, lo más chiquito, y eso también hay que cambiarlo. Pero bueno, hubo actividad en la cancha del Deportivo Independiente con los más chiquitos y nosotros aprovechamos de estar con ellos. Miquea, ¿cómo anda el partido, Miquea? Bien. ¿Duro? ¿Hizo algún gol? No. ¿Van ganando? ¿Sí? Sí. Le van a hacer 4 los 9 ahora, ¿no? No. ¿Usted cómo se llama? Isaías. ¿Cómo anda, arquero? ¿Bien? Sí. ¿Está difícil? No. ¿Hicieron algún gol? Sí, uno solo. ¿Y ahora le van a hacer 5? No, porque lo voy a atajar. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Esteban. Esteban, ¿listo para jugar el segundo tiempo? Sí. ¿Está lindo? ¿Están ganando? Sí. Bueno, ¿va a ser un gol? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Ale. ¿De qué juega él usted? ¿Defensor, delantero? ¿Dónde juega? ¿Adelante? ¿Van a ganar ahora? ¿Van a seguir ganando? ¿Cuántos años tiene usted? 4. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Autita. ¿Listo para el segundo tiempo? ¿Van a seguir ganando? Sí. ¿Va a hacer un gol usted? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Facundo. ¿Está duro el partido? Sí. Bueno, ¿lo van a dar vuelta ahora en el segundo tiempo? Sí. ¿Va a hacer un gol usted? Sí. Muy bien. ¿Cómo anda, arquero? ¿Bien? Sí. ¿Hoy le han hecho varios goles? Sí. No importa, pero ahora vamos a dar vuelta el partido. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 5. ¿Hinche Boca? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Santino. ¿Santino, está difícil el partido? Más o menos. Bueno, ahora lo vamos a dar vuelta, me parece, ¿no es cierto? ¿Va a ser un gol? Sí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Tiago. ¿Tiago? ¿Cómo anda el partido? ¿Difícil? No, bien. Bien, vamos a ganar, ahora lo vamos a dar vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Va a ser un gol usted? Sí. No sé. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo anda para el partido? ¿Bien? Bien. ¿Está difícil? Un poco. Bueno, ¿lo vamos a dar vuelta ahora? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 5. Bueno, ¿usted cómo se llama? Santino. ¿Santino? ¿Va a ser un gol ahora? Sí. ¿Sí? ¿Y lo va a dar vuelta? Sí. Chau. Chau. Muy bien, mi amigo del deporte, llegó el momento de hablar de básquetbol. Yo creo que usted observe las imágenes y seguramente algo le va a quedar. Estuvimos en la escuelita de básquet en barrio Monte Grande. Yo vine no sorprendido porque uno que alguna vez estuvo despuntando el vicio del básquetbol, jugamos en las canchas al aire libre. Usted va a ver las imágenes, las condiciones que juegan los chicos de Monte Grande. Por ahí no están en condiciones los tableros, los aros, por ahí quizás una red que alguien pueda colocar. Sabemos que hay gente que está colaborando. Chicos que con su situación personal, situación de los padres económica no es la mejor. Y yo creo, y quiero aprovechar esta oportunidad porque van a ver los chicos en las condiciones que practican estas disciplinas, ¿no? Por ahí, y ya como haciendo una pequeña campanita, si por ahí a usted le está sobrando algún par de zapatillas, número entre 33 y 36, algún busito, un par de medias, va a ser muy bienvenido para colaborar con los chicos de Monte Grande. Silvio Volonté es el técnico, así que aprovechamos charlar con Silvio y también con los chicos. Bueno, Silvio, como técnico aquí en Monte Grande, ¿cómo está? Bien, estamos muy bien. Está muy bien, gracias a Dios tenemos bastantes chicos. Esto se ha formado hace bastante tiempo ya. Ya viene con un proyecto de 3 años. Y gracias a Dios hemos logrado que le den la leche, que le den un desayuno, que a veces los chicos no tienen para comer. Y el único desayuno que tenemos es este. O sea, no, hay veces que no comen. Medio complicado es el tema. Y ahora, gracias a Dios, con el campo del Palo Prigioni, nos han donado pelotas,
tenemos pelota y le han dado gracias a Dios, pudimos conseguir las camisetas, que era lo que tanto queríamos. Un doble trabajo, ¿no? Pues en las condiciones que se practica, sí. Al aire libre, no es fácil. Aire libre, muchas condiciones del viento, el frío que ellos sufren acá, es medio bastante complicado suele ser. Además, algunos chicos vienen en condiciones que no tienen zapatillas, que no tienen media, que no tienen ropa. Nosotros con el Guille colaboramos trayendo ropa, trayendo alimento. Ropa que tenemos nosotros, que nos ha quedado grande, hemos colaborado acá, o sea que dentro de todo estamos bien. Ahora, ¿cómo estás practicando? ¿Cuántas veces por semana? Y nosotros estamos practicando los martes y los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en esos horarios, y practicamos todo el año. ¿Nombre y apellido? Lucas Villaverde. Bueno, ¿cuánto hace que estamos jugando al básquet? 4 años. ¿Hemos aprendido algo? Sí. Ahora es difícil acá afuera, ¿no? Y con el viento. Sí. Bueno, pues se arman los picados lindos. Sí. Bueno, ¿usted es hinche Boca? Me parece que sí. No. ¿Y qué es hinche? Verano. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Luca. Bueno, ¿usted? Como 3 años me dijo que está jugando al básquet, ¿no? Sí. ¿Es difícil? Sí. Bueno, y por ahí se arma el picado, hay que poner todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿ha hecho algún doble? Recién me tiró uno de 3 y lo hizo. Anda bien. ¿Hay que practicar ahora? Sí. Bueno, ¿venimos 2 veces por semana por lo menos? Sí. ¿Ha hecho muchos amigos? Sí. ¿Nombre y apellido? Jonathan Ríos. Bueno, Jonathan, ¿cómo andamos? Estamos transpirados y hace frío, pero está poniendo todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto hace que jugamos al básquet? Ah, hace como un año hace. Bien, ¿y aprendimos? Sí, aprendimos un montón. ¿Es difícil acá al aire libre? No. ¿No? ¿Tiramos bien? Sí, bueno, más o menos. ¿Se arman lindos los picados? Uh-huh. Bueno, suerte. Gracias. Bien, ¿nombre y apellido? Dalma Martínez Magno. Bueno, ¿quién me anda jugando al básquet acá mezclado con los chicos, bien? Uh-huh. ¿Cuánto hace que practicamos? ¿Un año más o menos? Uh-huh. ¿Aprendimos? Uh-huh. ¿Algo? Sí, sí, por ahí hicimos algún doble, algún triple, sí, o no. ¿Sí? Sí, casi bueno, se me cae la pelota. Bueno, pues ya vamos a ir aprendiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Ha hecho muchos amiguitos? Sí. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 7. Muy bien. ¿Nombre y apellido? Kevin Burgo. Bueno, Kevin, ¿cuánto hace que estamos con el básquet? 1 mes ya. ¿Un mes? ¿Sí? ¿Bien, bien? ¿Aprendimos? Algo. ¿Es duro? No. ¿Se ponen duros los picados? No. ¿Ya metimos alguna? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer una bandeja y la vamos a hacer. Sí. Bueno, suerte. Gracias. ¿Nombre y apellido? Matías Burgo. Matías, ¿cuánto hace jugamos al básquet? ¿Un año por lo menos o un mes? ¿Y hemos aprendido? Sí. Bueno, hoy está frío, pero jugamos lo mismo. Sí. Listo. ¿Metimos alguna? Sí. ¿Cuántos añitos tiene usted? 7. Bueno. Muy bien, y para redondear el tema que acabamos de ver, el tema del básquet de Monte Grande, Teresa Rubiolo es la presidenta del barrio y también nos va a comentar algo muy interesante, ¿no? Que los chicos después pueden disfrutar de una merienda, que para algunos es merienda, cena, almuerzo y algo más. Una buena iniciativa. A ver qué nos decía la presidenta del barrio. Bueno, presidenta, un momento muy especial hemos con los chicos, la actividad del básquet también, ¿no? Sí, sí, es muy importante, es un taller que, bueno, está progresando mucho, los chicos vienen mucho, les gusta, y bueno, y ahora han tenido este regalo de prisión y que bueno, que nos ha venido muy bien, pues son muchas pelotas y van a salir con sus equipos, van a salir más pitucos cuando tengan que bailar, ¿no? Bueno, para que jugar. Sabemos que por ahí no es fácil la situación económica de los chicos, ¿no? La situación no es buena, muchas veces estamos con problemas de zapatillas, con problemas de vestimenta, y son todos chicos de escasos recursos en su mayoría. Bueno, y difícil también practicar en las condiciones climáticas, pues es una cancha afuera, ¿no? Es una cancha afuera, así que pobrecitos se las bancan, a veces hay días que está feo, como hoy, que hoy hay viento, y bueno, pero después le damos la leche, sí, le damos la merienda, así que comen y se van a sus casitas, ya por lo menos con la merienda tomada. Bueno, sí. Un momento muy especial, ¿no? Se viven los chicos. Sí, los chicos los martes y los jueves vienen contentos sabiendo que, bueno, vienen, practican, se divierten, están con sus compañeros, aprenden una actividad como el básquet, que es muy importante, y encima, bueno, merienda. Gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos hablando de básquetbol en Mi Amigo el Deporte. Hubo un encuentro espectacular, chicos de distintos lugares se dieron cita, por supuesto los locales, 9 de Julio, Deportivo Norte, gente Hernando, gente de distintos lugares de la región. Charlamos con los más chiquititos. ¿Nombre y apellido? Facundo Nicolás Santa. ¿Cómo anda el partido? ¿Bien? Sí. ¿Ganaron?
Sí, ahora estamos ganando. Bien, están ganando. ¿Hizo algún doble? Sí. Muy, ¿cuántos años tiene usted? Sí, 8. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Santino. Santino, ¿cómo andamos por el básquet? Bien. Bien, ¿y mucho alguna? ¿Está dura? Me parece que le erro recién o no. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted? 7. Muy bien, acá el más chiquito, ¿cómo se llama? Manolo. ¿Cómo andamos, bien? Sí. ¿Jugó ya? Sí. ¿Van ganando? Sí. ¿Van a seguir ganando? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 5. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Roberto. Roberto. ¿Partido duro? Sí. ¿Sí? ¿Van a seguir ganando? Sí. ¿Está cansado? ¿Está transpirado? Sí. ¿Hizo algún doble? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Andrés. Andrés, ¿cómo anda el partido? Bien. ¿Bien? ¿Van a seguir ganando? Sí. Dice que lo van a dar vuelta lo de nuevo. ¿Usted qué cree, no? No. Bueno, ¿cuántos años tiene? 7. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Santiago. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Listo para jugar? Sí, yo hice 4 dobles en un solo cuarto. Espectacular usted, la gran figura. ¿Cuántos años tiene usted? 8. Muy bien. ¿Nombre y apellido? ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! Ah, muy bien. ¿Usted cómo se llama? Isabel. ¿Cómo anda el partido? Bien. Están perdiendo, me parece. ¿Vamos a dar vuelta ahora? No. Recién el equipo número 1 estaba ganando. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Lorenzo. Lorenzo. ¿Hizo algún doble? Todavía no. ¿Ahora los va a hacer todo? ¿Está lindo para jugar? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Pietro. Pietro, ¿cómo anda el partido? Bien. Bien. ¿Van a ganar? Sí. ¿Va a hacer un doble usted? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? 4. Cinco, muy bien. ¿Quién falta? ¿Usted cómo se llama? Nicolás. Y con las cosas yo venía corriendo y uno fue al suelo. No me digas. ¿Hizo el doble o no? Sí, dos. ¿Nombre? Federico. Bueno, Federico, ¿cómo anda el partido? Bien. ¿Van a ganar ahora? ¿Lo van a dar vuelta? Sí. ¿Cuántos añitos tiene usted? 7. ¿Hizo algún doble? Sí. ¿Cuántos hizo? 1. Bueno, ¿va a ser otro más ahora? Sí. Muy bien. ¿Quién falta hablar? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Isabel, pero... ¿Qué pasó? Hablando de básquet, yo tengo una Play 3. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 5. ¿Sí? No, bueno, sí. Ya. Viene la continuidad de Mi Amigo el Deporte, como ya es una costumbre, el intendente doctor Alberto Martino, recibiendo y distinguiendo a los distintos deportistas que nos están haciendo quedar realmente muy, pero muy bien. La oportunidad es para, había recibido a Juan Fernández, a Miguelito Gerlero, todo con la actividad del básquetbol, entonces nosotros hablamos con la protagonista y también con el intendente. Bueno, Miguelito, ya pasaron aquellos ecos de regatas campeón, tuviste unas vacaciones y bueno, presto ya a volver, ¿no? Sí, ya festejamos lo que se tenía que festejar y ahora ya esto sigue, hay que prepararse para todo lo que viene, que va a ser muy duro y muy exigente. ¿Sabes de algunos compañeros nuevos en el equipo? ¿Se han reforzado? Mira, sé que del año pasado hasta ahora estamos confirmados Calderón, Román y yo. Y que se sumó Martina de Lanús y Matt Hobson de Boca, el basecito. No has dejado para nada, siempre tirando el aro, practicando estos días para llegar bien y se viene la pretemporada, que siempre son duras, ¿no? Sí, sobre todo en la parte física, porque eso es lo que cuando vos parás es lo que más cuesta. Te cuesta recuperar. Lo del básquet, yo no me preocupo porque después agarrar ritmo solo, pero ahora hay que ponerse bien físicamente. Decíamos un debut con Atenas renovado, ¿no? Sí, ellos van por todo, armaron un gran equipo, un grandes jugadores, no sé si van a armar un gran equipo, eso se va a ver con el tiempo. Y va a estar muy, muy lindo el partido. Defender el título por varios años, si se puede. Ojalá. ¿Cuál es tu opinión respecto a 29 de julio en el TNA con Gustavito de la mano? ¿No lo seguís de cerca también? Sí. Vi el equipo que armó. Pienso que es un gran equipo. Y bueno, faltaría definir el americano, que eso es muy importante en la categoría que van a jugar. Suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juancito, último día, digamos, de vacaciones. Ya presto para viajar, te vas con la selección. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, vacaciones entre comillas, porque uno se empieza a preparar un poquito, si bien no es lo mismo entrenar solo, pero para no llegar tan de cero y uno trata de entrar en ritmo lo más rápido posible, con la selección siempre igual, porque son periodos cortos, así que hay que tratar de entrada empezar a jugar. Sí, por ahí no se puede adelantar mucho, pero equipo nuevo sí en Italia. Sí, equipo nuevo seguro. No me voy a quedar en Brescia y ni siquiera en la
en la segunda división. Era mi idea desde que terminó el año. Y bueno, vamos a probar a ver cómo sale. Iría de base suplente, digamos. Pero mi idea es sumar experiencia y minutos en una liga que va a ser nueva para mí, de un nivel un poquito más alto del que jugué el año pasado. Y en la selección buscando un puesto, ¿no? Un poquito arrancando, digamos, de abajo, pero con todas las ganas, el entusiasmo. Sí, esta vez por ahí arrancando de abajo, de atrás, en el sentido de que el año pasado Campazzo y la Provito la estuvieron y a mí no me tocó. Así que en ese sentido vengo un poquito desde atrás, pero ir a ganar un lugar me parece que de los más chicos ninguno tiene puesto asegurado en la selección y eso hay que revalidarlo todos los años, así que a eso vamos. ¿Qué nos puede decir este 9 de julio con Gustavo al frente, ¿no?, en el TNA? Me puso contentísimo cuando vi que él asumió. Espero que le vaya bárbaro. Estoy pendiente de las contrataciones y de cuando empiezan y todo demás, así que lo voy a seguir el doble de lo que lo seguía antes a 9 de julio por el hecho de que él está ahí. Gracias a usted. Bueno, intendente, como siempre, yo siempre digo, en deporte estamos siempre de temporada, ¿no?, y siempre saludando a gente y jugadores, ¿no? Y usted ven habitualmente cada 15 días, siempre tenemos, y no lo hacemos todas las semanas por ahí, bueno, cuestión de tiempo, pero hoy tuvimos que reunir a dos deportistas de una misma disciplina. Por la innumerable cantidad de deportistas que tenemos que nos están representando tanto a nivel nacional e internacional. Y uno básicamente esto lo hace porque, bueno, creo que lo menos que podemos hacer o el aporte que podemos hacer en el municipio, sobre todo cuando son figuras de élite, como en este caso, es dejarles el reconocimiento de toda una ciudad que siempre está pendiente de ellos, inclusive el que no es seguidor del deporte. Está pendiente de la actividad de cada uno de los deportistas en nuestra ciudad, sobre todo obviamente los que están a un nivel como están Juan o están Miguel, que están a un nivel nacional o internacional. Así que la verdad que para nosotros es un gran orgullo. ¿Cuántos elementos cada vez más para el Río Tercero Capital Provincial y Nacional del Deportista, ¿no? Y bueno, vamos a ver si para el 9 de septiembre ya el gobernador de la SOTA viene con el decreto firmado que nos reconozcan como capital provincial del deporte. Yo sé que hay algunas diferencias en el gobierno de la provincia que dicen que hay otra ciudad que también tiene su mérito. Yo le apuesto todo el oro del mundo al que quiera, que no hay ninguna ciudad en el país que pueda hacer mérito, que nos llegue los talones, los retrocederenses, porque nos pueden discutir el sitial de capital nacional, capital provincial menos, y capital nacional tampoco el deportista. Así que ojalá que por lo menos tengamos el reconocimiento en breve de ser capital provincial. Y ya en el proyecto de ser capitán nacional, ya la tiene la Secretaría de Deporte de la Nación. Gracias. Gracias a ustedes. En el Club Atlético Río Tercero, seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Te invitamos a sumarte a nuestras actividades. Escuelita de básquet, fútbol infantil y el achique. Complejo de fútbol 5 y 7. Seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes, la camiseta de tu club preferido. Camperas, buzos, conjunto deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al Mundo, Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Látex, membrana, impermeabilizantes, 20.000 colores. 25 años de experiencia en el ramo. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boy, de 1654, Barrio Héroes de Malvinas. Sin Límites, Centro de Entrenamiento Club Esportivo 9 de Julio. Aparatos, aeróbica, pilates, spinning, mini tramp, kangu jump, kickboxing, body pump. Todas las disciplinas. Consulte por promociones especiales. Sin Límites, Centro de Entrenamiento Club Esportivo 9 de Julio. Teléfono 410-509.
Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Campera, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, pijamas, lencería, blancos, tapados. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alén 950, a pasitos de Avenida Sabio. Auspicia este programa Municipalidad de Río Tercero. Río Tercero, la ciudad de todos. Club Central Argentino. Básquet, vóley, patín, pádel, arquería, handball, todas las disciplinas. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Escuela de Patín Artístico Club Esportivo 9 de Julio. Todos los niveles. Profesora Melina Validaski, Laura Villa. Horarios miércoles y viernes de 9:30 a 11:30. Martes y jueves 14:30 a 16 horas. Escuelita de 18 a 22. Competición. Escuela de Patín Artístico Club Esportivo 9 de Julio. Profesora Melina Validaski, Laura Villa. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-116. FG Bicicletas, representante exclusivo Benzo y Tomaselli. Suplementos deportivo, indumentaria, calzado, reparación y taller. Asesoramiento al cliente. Las mejores marcas las encontrás en FG Bicicletas. 9 de septiembre y Lavalle, teléfono 642-525. Bien, continuamos en Mi Amigo el Deporte y lo habíamos dicho, los muchachos del paracaidismo iban a Catamarca, iban a buscar el triunfo y realmente, como siempre, nos hacen quedar tan bien. Primera parte con Gustavo Guerrero, hizo una mosca, él lo va a explicar de qué se trata, a ver qué nos decía Gustavo. Bueno, Gustavo, felicitaciones, gran triunfo en Catamarca, ¿cómo se vivió todo? Hola, ¿cómo te va, Flaco? Bien, muy contento por el triunfo. Otra vez el club de paracaidistas Río Tercero ha quedado en lo más alto de la Argentina. Ni hablar lo que ha hecho Gustavo Pascuti y Manolo Gambarte. Como siempre, dos históricos de la Argentina y de la precisión. Bueno, vos no te querés quedar atrás tampoco, vas a estar en parte de esta historia, ¿no? Bueno, un centro perfecto, ¿no? Sí, por suerte hubo más de 250 saltos en el campeonato y hubo una sola marca perfecta para la gente que no entiende. Cuando uno hace 0-0, es un centro absoluto, se le pega el centro. Y por suerte, tuve la suerte de hacerlo yo. ¿Se lo cantaste unas horas antes, medio en broma, medio en serio? Sí. Lo que pasó es que el día anterior yo había hecho una marca muy buena, un 2. Y bueno, los jueces no me lo habían dado. Se computa el primer contacto que uno llega al colchón. Y bueno, ellos después me decían, me explicaban que yo había pegado con la mano derecha el colchón y fue todo junto. Bueno, le discutí un poco ahí a los jueces. Vino Gustavo con su experiencia, me dijo, vení, me habló, me dice, esto mañana tiene revancha. Y después la noche donde los albergamos, los catamarqueños, comíamos todos juntos. Y le dije en juez, che, le digo, mañana voy a hacer un centro, le digo. Pero se lo dije en broma. Me dice, si lo haces, vas a ser el primero que lo hace. Y hay un premio, porque es cierto, los catamarqueños habían hecho unos premios para los que hacían centro. Bueno, y había que llegar al estadio, ¿no? Que también se comprometía ya cuando van descendiendo. Se complicaba muy mucho. Y lo demostró las marcas en el campeonato, donde gente histórica como Sergio El Picho de Alcohol, de Varadero, que vino de un mundial, no llegó a la semifinal. Donde Marcelino Gutiérrez, el de Belville, tampoco llegó a la semifinal. Entonces, donde Sergio Pave, de Ejército, tampoco pudo llegar a la semifinal. Y se complicaba, el paracaídas vuela mucho cuando entra al estadio y se complica bajarlo. Por suerte, los de Río Tercero anduvimos bien. ¿Y ahora el más que se viene? De ahora en más se viene seguir estrenando para ver si en octubre nosotros podemos hacer de vuelta el campeonato que el año pasado hicimos y vamos a ver si lo podemos hacer y después esperar lo que hace la Federación de Paracaidismo, ¿no es cierto? Los campeonatos que hace la FAC. Tenemos que hacerlo aquí en el ámbito local, no es fácil por lo económico, ¿no? Se complica, ¿cómo está todo? Sí, se complica muy mucho. Hoy en día cada salto de estrenamiento vale 120 pesos y
vos para llegar bien a un campeonato tenés que hacer unos 15, 20 saltos. Y bueno, uno tiene una familia, hoy en día como está la vida, se complica. Pero por suerte, la gente de Río Tercero siempre apoya el deporte. Están colaborando, ¿no? Siempre es empresa, institución, y bueno, y hay que salir por ahí a dar una vuelta a buscar plata, ¿es así? Sí, es así como vos decís, hay que salir, te vas a encontrar con que hay gente que te dice, esta vez no, la próxima será, y bueno, lo mismo uno se agradece, porque obviamente uno trata de ser un poco centrado y pensar, si vos fuiste hace 6 meses a pedir ahí, no podés ir de vuelta. Se le busca la pata a la sota y por suerte se consigue algo. Felicitaciones. Bueno, gracias y un saludo para todos Río Tercero. Muy bien, más tema del paracaidismo. Quizás en los próximos programas tengamos las imágenes firmadas desde el aire por Gustavo Pascuti. Hoy por ahí un problemita no nos permite hacerlo, pero nos comprometemos a que usted lo pueda ver, realmente un lanzamiento bárbaro de Gustavo Pascuti junto a su Kense. Gustavo, también se trajo un triunfo. A ver qué nos decía Gustavo. Bueno, Gustavo, espectacular lo que hicieron en Catamarca. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, la verdad que sí. Nos fue bastante bien, dado las condiciones del campeonato y bueno, en mi caso particular, que pude entrenar nada, hice 4 saltitos allá, pero gracias a Dios no fue bien. No es fácil, ¿no?, caer en un estadio por ahí que no están acostumbrados y que hay que adaptarse. No es fácil por el tema de la turbulencia que hay. Cuando hay viento, había un cerrito ahí detrás de las tribunas, más las tribunas, eso te genera turbulencia. Y cuando no hay viento no hay cómo frenar el paracaídas, pero bueno, hay que acostumbrarse y es para todos iguales, así que bien. Vino el triunfo en equipo y después, bueno, también en individual, los compañeros anduvieron muy bien. Sí, gracias a Dios, con Manolo ganamos el campeonato, y Gustavo Guerrero y el chico D'Alessandro, que es de Belville, le fue bastante bien también, así que... bueno, después seguimos en individual, Mario salió 5º, Huesito 12, y bueno, yo me pude manotear un podio. Tuvo que tranquilizar un poquito a Huesito en un salto fallido, ya como que se quería volver, ¿no? Sí, mi loco se enoja rápido, pero nada, después se tranquilizó y realmente saltó muy bien. Fue el único que hizo centro y bueno, de a poquito le va a ir dando fruto el esfuerzo que está haciendo para entrenar. ¿Es el futuro el paracaidismo con su juventud como viene, Huesito? Sí, yo creo que hay que esperarlo un poco, esto lleva tiempo. Él estuvo muchos años saltando cuando yo no estaba y entrenaba solo. Es muy difícil entrenar sin que nadie te vea y te pueda corregir. Ahora que saltamos juntos nos vamos corrigiendo mutuamente y bueno, estamos esperando. Él seguramente en poquito va a tener un muy buen nivel y vamos a poder hacer un equipo de 3 bastante fuerte para el club. ¿Ya se piensa en tener un torneo de primer nivel nuevamente en Río Tercero? Mira, no sé cómo está el calendario. Este año creo que los torneos grandes han terminado. Debe quedar un torneo más que no sé dónde lo van a hacer. Yo vendí mi paracaídas, el que decía USA, que lo había traído de una competidora que era el seleccionado de allá. Y esta semana encargué mi paracaídas nuevo, que va a estar listo para fines de octubre más o menos. Más o menos, ¿qué cantidad de salto habría que hacer por semana para ir llegando al próximo campeonato? Bien, sabemos que es costoso, no es fácil. Sí, no es tanto por semana, sino hacer un buen entrenamiento previo a los campeonatos. Habría que mantenerse con una actividad de unos 25 o 30 saltos mensuales o hacer un buen entrenamiento antes. La idea, bueno, estamos armando un grupo para irnos a entrenar en abril a Estados Unidos. Allá es muy barato, acá un salto nos sale 100 pesos, 110 pesos, y allá con el recargo del dólar y todo, tenemos que estar hablando de 35 pesos el salto. Así que nos va a y aparte tenemos la posibilidad de en 10 días meter 100 saltos con gente muy experimentada que nos puede enseñar bastante. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Josécito Favo, nosotros la nota que ustedes van a observar ahora lo hacíamos antes de que se fuera hacia el torneo argentino. Y dijo, Armando, me parece que voy a repetir, voy a ser nuevamente campeón argentino. Saltaba de la sub-18 a la sub-23, ¿no es cierto? Ya tenía que entrar a otra categoría. Y la felicitación una vez más porque recuperó el título argentino. A ver, antes de partir, ¿qué nos decía José? Venía a salir campeón provincial. Bueno, Josécito, felicitaciones. Se dio el campeonato provincial. ¿Cómo lo viviste?
¿Cómo? Hola, buenas tardes. Bien, pudimos ganar con una buena ventaja sobre el segundo. Fue muy duro, pero venimos trabajando bien durante todo el año para que se dé como se viene dando los campeonatos. Bueno, el campeonato provincial no es poca cosa, ¿no? Porque ahí están los mejores. No, sí. Aparte de los mejores de la provincia, corrí en la categoría Elite, que es la más grande de todos, están los mejores y les pude ganar a un buen nivel provincial. Un torneo realmente duro, una competencia difícil, complicada. ¿En algún momento te peligró que ganaras? Sí, se ponía duro porque era todo montaña, donde había partes que había que hacerla a pata, trotando con la bici. Pero bueno, siempre poniendo todo lo que se pudo poner y terminando a 15 minutos delante del segundo fue un gran logro. Ahí no hay ningún reglamento, ¿no? Si tenés que ir tirándola un rato, la cargas al hombro, vale todo. Sí, sí, hay partes que te tenés que bajar así, que no queda otra. De bajarse y trotar y correr, hacer lo posible para estar más adelante siempre. ¿Y ahora buscando el título? Sí, yo creo que sí tiene que dar. Vengo trabajando muy bien, muy duro. Ya a esta altura del año las piernas están re bien. Yo creo que sí tiene que dar, aunque voy a la categoría sub-23, que es más dura. Y hacer argentino están todos, pero yo creo que sí, se tiene que dar. ¿Se llega con unos cuantos kilómetros por día, más el gimnasio y algo más, alguna dieta? Sí, la dieta siempre es un fundamental en lo nuestro, y un buen descanso y promedio 3 horas por día, 2 horas y media por día de entrenamiento. ¿Sigue creciendo la disciplina? ¿Siguen apareciendo exponentes? ¿Hay mucha gente que practica? Sí, cada vez más, es más grande esto, cada vez somos más. Llegamos a ser 100 en un Río Pinto, o sea que somos muchos Río Tercero que lo hacen. ¿Alcanza ahora con la bici? ¿Ya hay que ir pensando en cambiarla? ¿Es difícil? ¿Es caro? Yo la cambié hace 2 meses, o sea que tengo para un año más, pero sí, todos los años hay que cambiar la bici. Muy bien, continuamos en Mi Amigo Deporte, volvemos al básquetbol, jugaban los más chiquitos y después al otro día todas las categorías de mayores también en lo que es Atlético Río Tercero con la gente de Caribe de Tancacha. Hablamos con los protagonistas. Bueno, ¿nombre y apellido? Giordano Jeremías. ¿Cómo anda Leonardo el partido? Bien. ¿Vamos ganando? Sí. ¿Ya jugó usted? Sí. ¿Hizo algún doble? No me mienta, ¿eh? ¿Hizo uno? No. Bueno, ¿usted cómo se llama? Felipe. Felipe, ¿cómo anda? ¿Ya jugó? Sí. ¿Cómo anduvo? Bien. ¿Marcó o no? Sí. ¿Seguro? ¿No me miente? ¿Va a ser otro ahora cuando entre? ¿Usted cómo se llama? Valentino. ¿Usted está todo transpirado? ¿Ya jugó? Sí. ¿Hizo alguno? Sí. ¿Seguro? ¿Cuántos hizo? No. Bueno, ahora, ¿va a meter otro ahora? Sí. Bueno, ¿nombre? Lautaro. ¿Cómo anda el partido? Bien. ¿Van ganando? Sí. Dice Tancacha que se lo da vuelta. ¿Usted qué dice, no? No. ¿Hizo algún doble? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 8. Muy bien. ¿Cómo anda el partido, amigo? ¿Cómo se llama usted? Enzo. Enzo, el más grandote ahí. ¿Domina debajo de las tablas? No. ¿Eh? ¿Hizo algún doble? No. ¿Va a ser uno ahora? Sí. ¿Me va a dedicar uno a mí? Sí. ¿Cuántos años tiene? 9. Bien. ¿Nombre? Lucas. Lucas, ¿cómo anda el partido? Bien. ¿Vamos ganando? No, perdiendo. No importa, pero ya lo vamos a dar vuelta. ¿Hizo algún doble usted? No. ¿Lo va a hacer ahora cuando entre? Sí. Bueno, ¿usted cómo se llama? Bruno. ¿Cómo anda Bruno el partido? ¿Van a ganar ahora? No sé. ¿Hizo algún doble? No. No, ¿va a ser uno ahora? Sí. Listo. ¿Usted cómo se llama? Gastón. ¿Listo? ¿Jugó ya? Sí. ¿Va a seguir jugando? Sí. ¿Va a ser un doble? No. ¿Cuántos años tiene usted? 9. Muy bien. Acá tenemos otro más. ¿Cómo se llama usted? Benjamín. ¿Ya jugó? Sí. ¿Hizo algún doble? No. ¿Va a ser uno ahora cuando entre? Sí. ¿Cuántos años tiene? 6. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Santiago. ¿Cómo anda Santiago el partido? Bien. ¿Van a dar vuelta ahora? Sí. ¿Está duro? Y sí. ¿Hay que ganarle? ¿Hizo algún doble? Sí. ¿Cuántos hizo? No me mienta, ¿eh? Uno. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Tomás. ¿Listo, Tomás, para seguir jugando? Sí. ¿Hizo algún doble? No. ¿No? ¿Va a ser uno ahora? Sí. Muy bien. ¿Y acá el último? ¿Cómo se llama? Rodrigo. ¿Cómo anda Rodrigo? ¿Está cansado? Sí. ¿Va a seguir jugando ahora? Sí. ¿Hizo algún doble? Sí, uno. ¿Va a ser uno más ahora? Más vale. ¿Cuántos años? 8. Listo. Bien, llegó el momento de Mi Amigo el Deporte de hablar del fútbol femenino. Nos habíamos comprometido de estar en el Aniceto Hortal, una jornada realmente espectacular. Muchos equipos Río Tercero, equipos de la zona, y aprovechamos la oportunidad para hablar con algunas de las jugadoras. ¿Nombre? Sandra Nardino. Bueno, están por ahora están suplentes, están para entrar en cualquier momento. Exacto, estamos apoyando el equipo.
¿Cuánto hace que está en la gasolera? Y estos son los primeros partidos, pero hace como 10 años éramos un equipo que representamos Río Tercero en provinciales, así que bueno, estamos retomando la actividad. ¿Y cómo nació esta iniciativa de jugar al fútbol? Y nos juntamos un grupo de amigas y bueno, empezamos a llamarnos unas con otras y bueno, empezamos a practicar jugando así y bueno, armamos el equipo. ¿En qué puesto juega? Defensa. ¿No pasa nadie por ahí? No. Y bueno, por ahora vamos a ver, no digamos nada. Bueno, ¿nombre? Gabriela Tovanelli. ¿Gabriela, qué jugás? De dos. ¿También en la defensa? Defensa, sí, trato. Okay. Y si pasa alguien hay que... Tratamos que no pase. Que no pase. Sí. ¿Cuántas veces estás con el fútbol? También, 15 años más o menos. Bueno, ¿por qué la gasolera? No sé, sinceramente no sé. Bueno, ¿y ahora empezando para entrar en segundo tiempo por lo menos? Sí, pensamos sí. Bueno, ¿dos que se va adelante o no? No, ¿o no lo dejan? Dos que se queda ahí. Ah, ¿no se mueve el puesto? No, ahí estoy. Chao. Gracias. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. Llegó el momento de hablar de boxeo. Hay nueva subcomisión de boxeo. Eso es importante. Se viene un gran evento. Este pasado fin de semana nos visitaron gente realmente de la federación. Y nosotros, minutos antes, estuvimos charlando con Guillermo Firpo. Guillermo, importantes novedades con lo que tiene que ver con el boxeo. Coméntanos un poquito. Sí, Armando, ¿qué tal? Buenos días. La novedad principal es que la nueva comisión de boxeo, que se ha formado hace 2 meses, está trabajando a full en lo que es formar gente para que forme parte de la comisión. Para ello hemos organizado para este fin de semana, para el día sábado, una clínica de boxeo donde se van a preparar árbitros y jurados, que es la especie en extinción, ¿no es cierto? Es lo que más cuesta conseguir. Para esta clínica tenemos todo el apoyo de la Federación Cordobesa. Van a estar presentes el presidente de la Federación Cordobesa, José Graglia. Viene un árbitro destacadísimo a nivel nacional, como es Sánchez Rosada. Y tenemos la presencia del único jurado internacional que tiene la Federación, que es Gabriel Tabela, que ha estado en más de 14 títulos mundiales. Para ello invitamos a toda la población, todo el que sea amante de este deporte, que se quiera llegar. La entrada es totalmente libre y gratuita. Solamente tiene que llegarse entre las 14 y las 18 horas el día sábado en el Club Atlético Río Tercero, en la sede, por calle Esperanza. Bueno, sabemos esto de la Comisión Nueva de Boxeo, la responsabilidad que significa, ¿no? Porque por ahí te encontrás que hay un festival, no tienen la licencia al día, por ahí no dan con el peso, es una responsabilidad, ¿no? Sí, la responsabilidad es mucha, es muy comprometido el tema porque es un deporte bastante complicado en el tema papeleo, los boxeadores tienen que estar con su papelería al día. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía históricamente la Comisión Municipal de Río Tercero fue muy bien vista a nivel provincial. Lo que queremos es recuperar ese nivel que teníamos en algún momento. Y para ello estamos trabajando full con gente de antes y gente nueva. Y invitamos a todo el que se quiera sumar a formar parte de la comisión. Siempre hay cosas para hacer, estamos trabajando en eso. ¿Se va a trabajar con la infraestructura de los distintos estadios? Porque por ahí vemos que bueno, los baños no están en condiciones, por ahí los boxeadores o boxeadores que vienen no tienen ducha. ¿Eso se puede llegar a trabajar y mejorar? Eso no pasa tanto por el tema de la comisión. Si bien nosotros lo que queremos es fomentar este deporte, integrados con el municipio vamos a tratar de lograr para Río Tercero un estadio que esté en condiciones. Para ello el estadio tiene que anotarse en la federación como lugar de evento y tiene una serie de requisitos, entre ellos las condiciones de las instalaciones, ¿no es cierto? Lo ideal sería lograr para Río Tercero un lugar especial para esta disciplina. Y si es posible, tener todos los meses un evento de boxeo. Continuamos.
Continuamos, mi amigo, el deporte. Le dije que había de todo y para todos los gustos. El hockey, las liebres, el próximo fin de semana en Mayores se viene un encuentro realmente bárbaro, una nueva fecha del campeonato. Pero aprovechamos ir a las prácticas, charlar con la profesora, las más chiquitas, que están haciendo sus primeras armas. A ver qué nos decían. Bueno, profe, una linda jornada de práctica. Una linda jornada, un día muy lindo, espectacular para entrenar. Y bueno, estamos preparándonos para un próximo encuentro que vamos a realizar el sábado que viene, acá en las instalaciones del club. Bueno, están invitados todos los equipos de la zona hasta Villa María. Va a comenzar a la mañana, a partir de las 10, hasta aproximadamente las 3 de la tarde, 4, depende de la cantidad de equipos que vengan. ¿De qué edades? A partir de los 4 años. Bueno, y hablando de los 4 años, ¿vienen, se le van agarrando el gustito, aprenden? Sí, sí, las nenas, las más chiquitas son por ahí las que más concurren, las que más vienen. Por ahí con las más grandes los sábados cuesta un poco más porque salen los viernes, entonces cuesta un poco más, pero las más chiquitas son las que más vienen los sábados. Bueno, hay mucha gente que participa en la zona, ¿no? Sí, desde acá hay, bueno, Hernando, Villa María, Deza, después tenemos Corralito, Villa Lique, toda la zona del Sierra, Oliva. ¿El nivel es parejo más o menos o hay alguien que marca diferencia? No, el nivel es parejo. Por ahí las que más experiencias tienen son las chicas de Santa Rosa, pero porque hace años que vienen consolidadas el mismo grupo, pero el resto es parejo. Sí, acá enseñándoles a las más pequeñas que me tocan a mí. Y lo más complicado, ¿no? Las primeras que agarran los palos y lo demás. Sí, porque son chiquitas hasta que le encuentran bien la técnica y el gusto por el hockey, pero bien, bien. ¿Desde qué edad hasta qué edad después sigue siendo competitivo? ¿Primero lo toman como un juego y después ya entran en competición? Sí, sí, las edades más chiquitas, de 4 a 13, es más diversión, digamos. Las que son categorías un poquito más grandes, un poco más competitivo. Y ya las categorías mayores, sí, es por puntos. ¿Acompañan los padres para ver a los chiquitos? Sí, a los chiquitos, sí, los padres, todo el tiempo. Hacemos encuentros y los padres vienen, los padres a los chiquitos los siguen un montón. ¿Cuántas veces por semana las prácticas? 2 veces a la semana, martes a la tarde de 7 a 8 y media, las chiquitas, y los sábados ahora de 10 a 12. ¿Nombre y apellido? Mayra González. ¿Cuánto hace que estamos con el hockey? ¿Hace mucho? 3 años. ¿Mucho aprendimos bien? Sí. Me parece que recién le erró, ¿puede ser o no? ¿No? Por ahí se le erra. ¿Ah? Bien, ¿y está esperando para jugar con los compañeritos? Sí. Bueno, acá tenemos una... Venga por acá. ¿Quién habla acá? ¿Cómo se llama usted? Valentina. Valentina, ¿cuánto hace que estamos con el hockey? 3 años. ¿También 3 años? ¿Ya aprendimos? Sí. No le habré errado, ¿no? Algunas sí. Ah, ¿es difícil o es fácil? Más o menos. Bueno, ¿cuántos años tiene? 10. ¿Acá? ¿Más grande ya? ¿Nombre? Virginia. Virginia, ¿usted cuánto hace que está con el hockey? Hace poquito. Muy bien. ¿Le estamos agarrando la vuelta? Más o menos. ¿Es difícil? ¿Es despacito? ¿Hay que tener paciencia? Sí. ¿Y la maestra le enseña bien? Bueno, ahí no le erró, ¿no? No. Ahí está. ¿Falta alguna? Acá viene, acá viene. Viene parada. ¿Nombre? Melina Piva. Bueno, Melina, ¿cuánto hace que estamos con...? 5 años. Usted ya es la más veterana, la más experimentada, ¿o no? Sí. Bueno, ¿es fácil? Sí, un poco. Bueno, por ahí le erró recién, me parece. Sí. Es como medio complicado. Ah, está difícil el piso. Sí. Bueno. ¿Y qué le dice a las chicas? ¿Que vengan a practicar, que se puede? Sí, que es muy bonito. Es una experiencia muy buena para todas las chicas. Bueno, chao. Chao. Muy bien, y ya en la parte final de mi amigo el deporte, otra disciplina que para algunos está olvidada y tiene muchos participantes, que es el aeromodelismo, ¿no? Estuvimos en las instalaciones del Aeroclub. César, un amigo, estaba despuntando el vicio y nos comenta de esta actividad. Bueno, César, coméntanos un poquito trabajando con el tema del aeromodelismo. Sí, bueno, volamos todas las mañanas. Es una actividad muy linda, muy, muy parecida a la pesca. Uno se olvida del mundo mientras vuela el avión. ¿Cuánto asiste con este tema? Y yo desde los 8 años, retomé a los 34 años. Y bueno, hasta el día de hoy hago un poquito de helicóptero, FPV, planeadores, 3D. ¿Es difícil, es complicado o hay que tener paciencia? Como toda actividad, como la misma pesca, hay que empezar con el medio mundo, con la botella con pancito, la caña mojarrera y después, al último, la fibra de carbono y la trucha. Bueno, ¿es una actividad, digamos, cara, los avioncitos, el helicóptero, lo que tenga vos, es caro para fabricarlo? La fabricación no es cara, lo que es difícil es la paciencia. Un precio, podés gastar 1.000 pesos, pero te dura 10 años los 1.000 pesos.
Bien, bien. ¿Hay más gente que sigue practicando esta disciplina en Río Tercero? Hay mucha gente acá en esa oficina. También hay gente que viene a la tarde. Bien. Sí. ¿El viento sirve o no sirve o perjudica para volar? Es un desafío más. Bien. Es un desafío más, es como el río. Andar con una lancha en el río. Bueno, vamos a ver el desafío, ¿le parece? Muy bien, sí. Gracias, ¿eh? De nada. Muy bien, hemos llegado al final de Mi Amigo el Deporte. Esperemos que haya sido sagrado. Hubo muchísimas actividades y, por supuesto, estamos preparando otro material similar para el próximo martes. Lo esperamos el próximo martes a la hora 20. Muchas gracias. Muy buenas noches.